Ayer fueron liberadas 11 personas más, en total de las 33 que habían estado detenidas desde el miércoles pasado por lo que pasó en el Congreso de la Nación. Quedan 5 personas detenidas únicamente en cárceles federales, procesadas ahora por la jueza María Servini de Curidad con prisión preventiva. Ahora, a las 28 restantes, la jueza Servini les declaró la falta de mérito. ¿Qué quiere decir esto? Que no les dictó ni el sobreseimiento ni tampoco las procesó, porque todavía no tiene elementos suficientes, pero va a evaluar en el correr de los días a ver si procesa alguno o sobresee otro. Pero por lo menos están en libertad, de mínima, es lo que debería haber pasado ya de entrada. Fue una locura que haya habido personas que estuvieron detenidas hasta el día de ayer, es decir, durante 6 días, y que hay 5 más que todavía están detenidas en cárceles federales, como les acabo de contar. El problema está en que, recordemos que el fiscal Stornelli, siempre solícito a responder a lo que quiera el gobierno en este caso, o cuando estaba Juntos por el Cambio también, ahora el viernes pasado había apelado las 17 liberaciones. ¿Se acuerdan? Que hubo liberaciones el viernes pasado de gente que estuvo presa 2 días, y entonces hay preocupación en las defensas porque vaya a ser lo mismo ahora, vaya a apelar también estas liberaciones. Pero bueno, eso habrá que esperar, porque esas que él ya pidió, las del viernes, tiene que resolver la Cámara, porque él apeló, ¿no? Él apeló esas liberaciones y tiene que resolver la Cámara. No sabemos todavía qué va a hacer el fiscal con estas 11 restantes que conocimos ayer. Pero quiero comentarles rápidamente algo que me resultó muy interesante para seguir abordando a lo que venimos diciendo en este programa desde hace ya una semana, y es que es un escándalo todo lo que hizo la fuerzas de seguridad, tanto la de la Policía de la Ciudad como las fuerzas federales comandadas por Patricia Bullrich, y lo que ha hecho también la justicia con el fiscal Stornelli a la cabeza. ¿Por qué? Ayer, en el escrito de más de 50 páginas de la jueza Servini, donde explica por qué ordena las liberaciones de estas personas, llama muchísimo la atención las pavadas por las que estuvieron detenidas. Y además las cosas que se les acusan. Porque recordemos que, a pesar de que Servini dice, che, falta de mérito, todavía no los sobreseo ni los proceso, el fiscal Stornelli todavía acusa a los 33 de 11 delitos, que van desde lesiones hasta atentar contra el orden constitucional. Y que de fondo tiene el fiscal la idea de que quisieron infundir terror, en misma línea y sintonía con el gobierno, que los trata de terroristas. O sea, imagínense la dimensión de los delitos de los que están acusando a esta gente con Stornelli y el gobierno a la cabeza. Dicho esto, en el escrito de la jueza Servini, cuenta en un momento la propia jueza que hay un tal principal, ese principal es Ariel Leguizamón de Luca, es policía de la ciudad, que él dice que él no intervino en las detenciones, y que tampoco presenció ninguno de los hechos que se les imputaba a las personas que él recibía. Él simplemente lo que hizo fue recibir a varias de las personas que habían detenido otros oficiales. Estos oficiales que detuvieron a esas personas no declararon ni en ese momento, ni tampoco después. Por lo tanto, no tenemos un funcionario público que esté diciendo, al menos hasta el momento, che, yo a Nicolás Fiorentino lo vi hacer tal cosa. No, lo que tenemos es funcionarios públicos deteniendo personas, entregándoselas a otro funcionario público y tomándoselas sin explicar con precisión qué hizo cada uno, y hasta el momento tampoco haberse presentado para decir exactamente qué es lo que pasó. Aparece otro tipo en escena, un inspector, el inspector Jesús La Palma, que habla también con este Leguizamón de Luca. Este La Palma le dice a Leguizamón de Luca que las detenciones se habían producido en Lima y México. Y le dice un genérico por tirar piedras. Ahora, Jesús La Palma tampoco vio esto. Es lo que le comentó alguno de los policías que iban trayendo a la gente. ¿Se entiende? O sea, hubo gente que estuvo presa 6 días y que está acusada de infundir terror y que tiene, por parte del fiscal, 11 delitos que se le imputan, que como máximo, tiraron piedras. Digo como máximo porque ni siquiera están todavía ni las filmaciones, ni los testigos que están diciendo Nicolás Fiorentino tiró una piedra. ¿Se entiende, no? La gravedad de lo que está sucediendo. Este es el caso, por ejemplo, de Juan Ignacio Spinetto, Camila Belén Juárez Oliva, Sofía Belén Otogali, Nicolás Daniel Mayorga, Saya Jazmín Liardet y Gonzalo Duro, que son los que terminan detenidos con este Ariel Leguizamón de Luca, que los recibe después de que varios policías se los traen. Ahora, la propia jueza dice, no se les secuestró ningún elemento compatible con los hechos que se le imputan.
No tenían máscaras, no tenían ondas, no tenían piedras, no tenían palos, no tenían nada. Y hasta el momento, dice la propia jueza, no hay registro fílmico de los hechos. O sea que tampoco está eso. Después, en otro fragmento, dice la propia jueza que un tal subcomisario Sergio Ariel Ferrer, de la Brigada 8, es el que tiene a su cargo a Fernando Claus Leone y a Cristian Darío Ferreira, otros dos detenidos, a quienes, dice un genérico, tiraron piedras. Pero no podía confirmarlo, dice el propio subcomisario personalmente, pues no lo había percibido por él mismo. Ni sabía a ciencia cierta quién podía hacerlo. Mágico, entonces. La providencia los vio tirar piedras, entonces los detienen, nadie se hace cargo. Perfecto. Es realmente impresionante lo que pasa en toda esta causa. Después tenés otros dos oficiales, los oficiales Nicolás Conti y Nicolás Rial, que detienen a Juan Pablo Colombo dicen también que están tirando piedras, pero ellos tampoco lo ven. Una maravilla, realmente. A todo esto, Javier Milei, ayer, en una conversación con Jonathan Viale, dice lo siguiente, escuchémoslo. La violencia no. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, no son presos políticos. Son delincuentes que estaban cometiendo delitos y como consecuencia de ello, el que las hace las paga. Tienen que estar todos encerrados. ¿Por qué? Por haber cometido delitos. Desconocimiento total del Código Procesal Penal y de los derechos y garantías, la verdad, porque el propio presidente, tengamos dimensión de la gravedad de lo que está pasando, el propio presidente dice tienen que estar todos presos. O sea, una persona, ¿el presidente cree que tiene que estar presa? En el peor de los casos, por haber tirado una piedra, a lo sumo. Deberán hacerle alguna causa que deberá seguir en libertad a esa persona por lesiones leves o daños en caso de que haya lastimado a alguien o que haya roto algo, pero no más que eso. Es absurdo realmente el nivel de locura que tiene el gobierno con este tema. No casual, lo hace a propósito. Ya sabemos que la finalidad es desalentar la protesta social. Mariano Cunio Libarona hace un ratito, en la misma línea, que Milei dice: los terroristas que atentaron contra el orden público el pasado 12 de junio no pueden quedar impunes. La justicia tiene todas las herramientas para hacer cumplir la ley. Terroristas, les dice. Les acabo de leer lo que dice la jueza Servini en la orden que determina la liberación de estas personas y donde también la jueza les dicta la falta de mérito a las 28. Quedan 5 nada más procesadas y detenidas. No, es un delirio realmente total lo que está sucediendo. Y a todo esto, el auto que prendieron fuego, el de Cadena 3, a 50 metros de las fuerzas federales, con centenares de miembros de las fuerzas federales observando sin hacer absolutamente nada, esas personas no están detenidas, ni tampoco identificadas. Ya pasaron casi 7 días. De hecho, a esta hora 7 días. Rarísimo, ¿no? Para sospechar. Uno tiende a no creer en las conspiranoias, pero en este caso es bastante loco lo que está pasando. Y a esto se suma un testimonio que me parece importante, que es el de un funcionario público, que es subsecretario de la Fiscalía ante la Cámara Comercial, es Agustín Hartrich, que se presenta a declarar espontáneamente en el Juzgado Federal de Servini para contar lo que él vio de ese momento donde daban vuelta y prendían el auto. Agustín está en comunicación con nosotros para contarnos qué es lo que declaró ante la justicia. Agustín, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? Bien. A vos y al equipo. Gracias por atendernos. Contanos qué es lo que viste. Bueno, nosotros llegamos alrededor de las 15:30 a la movilización. El ambiente era distendido, era muy calmo, estaban las agrupaciones ya cantando, tocando el bombo, bueno, como siempre en estas manifestaciones. Y alrededor de entre las 16 y las 17 horas empezaron a llover gases lacrimógenos, se empezó a crispar un poco la situación. Y a medida que los gases lacrimógenos caían donde estaban todas las agrupaciones, se empezó a generar una retirada, obviamente por cuestiones de seguridad y porque era irrespirable estar ahí. Y después, entre las 16 y las 16:30 aproximadamente, yo me desprendo, estaba con mi compañera, con mi pareja, me alejo unos metros, estábamos en la calle Solís e Hipólito Yrigoyen. Y bueno, y quedo a aproximadamente 6, 7 metros del auto de Cadena 3 y observo como 5 sujetos completamente encapuchados, con las caras cubiertas, se ponen a mover el auto con la intención de voltearlo. A lo que les grito, che, es el auto de un trabajador, déjenlo,
porque el muchacho había estado dando vueltas alrededor nuestro, trabajando, era un periodista, el auto estaba ploteado, claramente era el auto de un trabajador. A lo que no me dan pelota, se suman otras personas más también encapuchadas o semicubierto su rostro, muy difícil de reconocer, voltean el auto, lo logran e inmediatamente alguien arroja algo, el auto se empieza a prender, pero al segundo se prende fuego de una manera que era como demasiado veloz, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento decidimos retirarnos, me acerqué a buscar a mi pareja y le dije vámonos de acá porque teníamos miedo que el auto explote. Perdón, sí, adelante, Agustín. Sí. Eso en relación al auto, lo que vimos. Y Agustín, y de tu sensación de lo que viste y de lo que relataste ante la justicia, ¿te da la impresión de que estaba armado? Digo, por lo que describís, ¿no? Que de repente aparecen encapuchados, que rápidamente dan vuelta el auto y que con una precisión de gente que parece que sabe cómo hacerlo, lo prende fuego. Te digo la verdad, yo no sé cómo prende fuego un auto. No es que, digo, bueno, prendemos fuego un auto así como si nada. No, así que evidentemente hay algo ahí que, ¿no? Completamente, me llamó la atención que prendió muy rápido y el accionar de estas personas, a las cuales obviamente las interpelé diciéndole, che, es el auto de un trabajador, y después, viendo la filmación, veo que el trabajador, que él también lo cuenta, sí, el colega de ustedes de Cadena 3, sí, él dice que se acercó al auto, como es un tumulto y es todo muy rápido, yo lo que observé fue gente con un objetivo claro, que fueron, lo cumplieron, dieron vuelta el auto, lo prendieron fuego y se dispersaron. Claro. Y en ese momento nosotros nos retiramos, obviamente, por miedo a las represalias posteriores a eso o que el auto explote. Pero sí, es muy llamativo lo que se generó porque, te repito, las agrupaciones, una vez que empezaron a llover los gases lacrimógenos, se retiraron pacíficamente. Como siempre queda alguno que está ahí mirando y todo, pero todos nos retiramos de ese lugar porque había gases. Al volver, porque se disiparon los gases, sucede esta situación en la cual dan vuelta el auto, lo prenden fuego, y ya fue insostenible quedarse en ese lugar puntualmente. Es clarísimo, y la verdad que tu testimonio suma para seguir en esta línea de que nos llama muchísimo la atención lo que sucedió en esos momentos. ¿Cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo estás, Nico? Bien, quería saber qué nos podía contar de cómo fue el tratamiento, el proceso, el procedimiento desde que te detuvieron. No lo detuvieron. No. Él es testigo y él estuvo observando simplemente lo que pasaba con este vehículo. Nos parecía importante justamente este testimonio en esta línea. Es el de Agustín Hartrich, subsecretario de la Fiscalía ante la Cámara Comercial. Esto vos lo declaraste ante la jueza Servini, ¿verdad, Agustín? Correcto, ante uno de sus funcionarios, con el acompañamiento, obviamente, del gremio de los judiciales, de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, con el secretario general de Julio Piumato, que él me apoya en esto porque parecía... Parece difícil en el año 2024 estar hablando de criminalización de la protesta en un país como el nuestro, con la historia que tenemos, y que estén realmente deteniendo a gente inocente, porque cuando uno observa la situación de cada uno en la cual fue detenido, esto que vos narrabas antes, que mismo está en la resolución, es increíble que puedan sostener una acusación de este tipo. Con esta gente, ¿no? A la cual le arruinan la vida a muchos, ¿no? Son gente joven, trabajadora. Pero bueno, lo mío es más que nada aclarar que las agrupaciones, los trabajadores, los movimientos sociales que estaban ahí, se retiraron en su mayoría de forma pacífica porque no se podía estar en el lugar. Bien. Era muy difícil. Queda claro, es Agustín Hartrich, subsecretario de la Fiscalía ante la Cámara Comercial, que prestó su declaración acerca de lo que pasó con el auto de Cadena 3 que se prendió fuego y que no hay ningún detenido. Gracias, Agustín, hasta luego. Y si me dejas aclarar algo, Diego, sí, perdón, te robo un segundito nada más. Sí. Yo quiero dejar además asentado que en todos lados había una actitud pacífica de la gente en su mayoría, y que la sensación que tuvimos, porque nos retiramos a otro lugar y nos pasó lo mismo, era que nos estaban cazando como animales. Uh-huh. Y quiero hacerlo, quiero que se dimensione la gravedad de esto, porque estábamos ejerciendo un derecho a la protesta, a la movilización, como se ha hecho en tantas otras manifestaciones, como el 8M, el 24 de marzo o el Día de la Marcha Universitaria, a todas las cuales hemos asistido y no ha habido ni un incidente y había muchísima más gente que el otro día. Entonces es muy llamativo que se haya realizado de esta manera y que, bueno, hayan detenido gente ilegalmente.
Agustín, gracias por tu testimonio. Un abrazo muy, muy gracias, grande. Gracias, Diego. Bueno. Un abrazo grande a vos. A vos. Queda muy claro entonces, ¿no? Fíjense la locura, ¿no? De que hay un montón de gente que todavía sigue siendo acusada de terrorismo por el gobierno y que estos que prendieron fuego en auto sospechosamente tenían la habilidad para hacerlo. Nadie dijo nada, nadie los paró, no pasó absolutamente nada, no hay detenidos, no están identificados. Realmente todo muy, pero muy raro.